¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien y este fin de semana les haya servido para descansar y recargar toda su batería para que ahorita con las aplicaciones que te voy a presentar, pues tomes nota y espero que te sirvan. El día de hoy te voy a hablar de algunas aplicaciones que te van a ayudar para que te prepares para entrar a hacer el examen para el nivel medio superior. Estas aplicaciones te van a servir para que empieces a repasar temas que vistes en todo este proceso de tu educación en el nivel de secundaria. A continuación te voy a enseñar cómo funcionan estas aplicaciones que traigo para ti. En la primera aplicación en la que te voy a contar es Xanix. Es una aplicación disponible para sistemas operativos Android y iOS. Como puedes observar, la interfaz no es muy bonita, pero el contenido que trae y la forma en que interactúas con la plataforma está muy bien. Aquí te va a preguntar para qué nivel quieres practicar. Le vamos a dar en el nivel medio superior, que es en el que vamos a presentar. Te da una serie de ayuda por si no llegas a comprender la plataforma, instrucciones. Y cuando le das en comenzar, te está dando una breve descripción de qué es el curso. Comienzas y te empieza a hacer todas las preguntas con un cronómetro de la duración que tiene el examen, que son aproximadamente 2 horas que te dan para presentarlo. Y tú tienes que ir contestando con el cronómetro de esta aplicación. Es muy útil y ya tienes que ir dando siguiente. Y está muy padre porque te ayuda a practicar todo lo que viste y es un simulador muy, muy padre para cuando te presentes a hacer tu examen. Está muy completa esta aplicación. Y bueno, también tengo otra aplicación que es Prepaes. Esta aplicación es similar a la anterior. Vamos a ver. Esta aplicación también está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Tiene una interfaz gráfica muy amigable, es muy intuitiva esta aplicación. Y te va a decir si quieres hacer la prueba larga, la de 2 horas o una prueba corta. Te va a dar las opciones de diversos temas de áreas del conocimiento. Tú seleccionas la que prefieras. Y empiezas a practicar, te da una serie de preguntas y tú tienes que ir contestando con la respuesta correcta. Al final de que termines con la aplicación, pues vas a tener la opción de que estas aplicaciones te van a calificar para que tú veas qué es lo que necesitas mejorar. La aplicación que a mí más me gusta para que empieces a tener como la práctica es esta que se llama Guía Ceneval. Está nuevamente disponible para sistemas operativos Android y iOS. Tienes que registrarte con un correo electrónico o con tu cuenta de Facebook. Lo puedes hacer de la forma que más prefieras. Y cuando te registras, te va a mostrar esta interfaz gráfica en la cual te va a dar diversos temas del área de conocimiento. Como puedes observar aquí, tiene química, filosofía, ecología, historia de México, física, ética moral, entre otras áreas. El simulador también funciona igual de la misma manera que las otras aplicaciones. Tú le das aquí en química, vamos a ver cómo es su interfaz. Y te pregunta la aplicación si quieres hacer 15, 20 o 25 preguntas. Tú le vas a dar clic en comenzar. Y te empieza a arrojar las preguntas y tienes que ir contestando. Al final de la aplicación, al final que termines de contestar las preguntas, te va a mostrar la calificación que tuviste y cuál es tu puntaje final, para que igual, de la misma manera que las anteriores, vayas practicando. Esta aplicación para mí es la que más me gusta y es la que recomiendo, ya que su interfaz es más amigable y tiene una bonita interacción. Creo que esta aplicación es la que más recomiendo. También, ¿cuántas veces ustedes se han puesto a guardar archivos
en tu ¿cuántas veces te has puesto a guardar archivos en tus dispositivos móviles y es un poquito tedioso ya que tienes que conectar el cable y conectarlo a tu ordenador? Para muchos es súper tedioso porque luego no encontramos el cable y entre otra infinidad de cosas. Y bueno, con esta aplicación que te traigo, te va a ahorrar mucho el trabajo y va a ser muy fácil que tú puedas pasar archivos. Esta aplicación se llama Portal. Nuevamente está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Cuando la descargas, la tienes que configurar a tu ordenador. Es súper fácil, solo tienes que tener conexión a internet y ya es todo. Ahorita me pidió conexión a internet, vamos a conectar con los datos. Una vez que te hayas conectado a la aplicación, tienes que entrar a la página de Portal, es por www.portal.com. Y una vez que estés ahí, te va a aparecer una interfaz, te va a mostrar un código QR y ahí tú tienes que escanear con tu dispositivo móvil que quieras conectar, lo colocas, escaneas y ya puedes empezar a tener la interacción, a comenzar a subir archivos, puedes subir PDFs, documentos de texto, videos, audio, entre otra gran infinidad de archivos que tú puedes subir. Y bueno, esta aplicación, en el momento que tú ya está conectada, solamente tienes que arrastrar y soltar los documentos o archivos que tú desees y en automático van a aparecer en tu dispositivo móvil. Esto tiene una gran ventaja de que ya no tienes que estar con tu cable, conectándolos a cables y entre otras cosas que son un poquito tediosas. Y bueno, estas no han sido todas las recomendaciones de aplicaciones, espero que te sirvan. Si las descargas, déjanos los comentarios que te parecieron. O si tienes alguna duda, no olvides en preguntarnos en DGES TV, en su página de Facebook, o mandarnos un correo electrónico a lisbeth.alvarez@8burbujas.com. Cualquier duda que tengas, te las estaremos respondiendo. Esto fue Tic Tac, Tiempo de Tecnología, y nos vemos la próxima.